¡Ay, ay, ay! Amantes de los bochitos, dicen que es uno de los bochos más rápidos de México. ¡Ay, ay, ay! ¡Ala! ¡Qué rollo, amigos! Bienvenidos a un nuevo video, amigos. ¡Qué show! ¿Cómo andan todos por ahí? Ahorita me encuentro lo que es en Tepatitlán, Jalisco, amigos. Y estamos en un evento de carros. Es el famoso Tepabril, que cada año lo hacen. Ahorita me voy a echar la vuelta por ahí, pero pues hemos visto carritos algo bien, ¿eh? Algo bien. ¿Cómo se llama el Mustang Fox ese que va ahí, que es famoso, no? Es el de Easy, que no sé si lo conozcan, que hubo una carrera ahí muy famosita contra uno que se llama Satán, ¿no? Entonces, hay carros de muy, muy, muy chingón nivel. Ahorita vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vean el Subarito este. Oye, qué perrón está ese, güey. Yo le comento a mi carnal que es el ZL1 que me gusta, güey. El modelo ese. Si me compró un ZL1 fuera de este, vamos a ver qué ancho se ve, ¿no? Está muy chingón esta madre, güey. Pero bueno, vamos a ver qué vemos por aquel lado. Nos vamos a meter también al arrancadero. Obvio que sí, aquí va a haber un poquito de todo. Con esta marquita, pues puedo entrar y salir del evento. Nada más le comenté al vato: oye, güey, pues si me meo la mano y se me borra, pues dice que me lo voy a poner, no hay pedo. Vamos a ver qué anda por ahí. El David anda pedo. Ahorita vamos a ver dónde está el David. Vamos a ver qué vamos por acá, por este lado. Aquí vamos a ver qué está el David, que anda bien pedo por aquí. Este es el RS3 de mi compa Aldemar, que por cierto ya le quitó todo el interior para pues meterlo a correr. Ya corrió, creo que sacó un tiempo en octavo de milla de 5.8, que viene siendo un cuarto, yo creo como unos 8, si no me equivoco. Esto lo vamos a ver en acción por aquí. Pero ya también están los otros Audis. Vean la chinita que anda por ahí, ¿da? Así la pudiera traer yo, güey, pero pues ojalá estén viendo mis empleados de las charolas, que la traen pa' la verga la troca, pero bueno. Pero pues aquí les voy a presentar a un camarada mío que es la primera vez que va a salir en una cámara. ¿Cómo te llamas, güey? Eric Buenos Racing. Eric Buenos Racing. ¿A qué te dedicas, mi Eric? A arreglar estas chuladas. Así nomás, el GTR. Este no lo a mí me arregló. Ah, ahí porque quieren un seguro de cualitas. Ahí está su carro, ¿eh? Instagram, no, no es cierto, pues, no, amigos, si les dedicamos a arreglar este tipo de a los amantes de carros cuarto de milla, 100% contenido cuarto de milla, ustedes, güey. Contenido profesional. El mío es mamadas. Ah, miren esta madre, corre bien chino y la madre, pero si quieren ver algo más técnico, se puede decir, sí, con sí, ustedes, güey. A ver. Por ejemplo, estoy diciendo un Cobalt, ¿no? Es un Valiant. Es para caídas. Ajá. La tubería es de titanio 100%. No pesa nada. Bueno, la tubería yo creo que pesa unos 7, 8 kilos. ¿Cuántos caballos? Bueno, cuando te hayas un GTR de estos con ya el Dix en las 4, abuela. ¿Cuántos caballos trae esta madre más o menos, güey? 1800. ¿Ya lo corrieron o todavía no? Apenas ahorita la hemos dado. ¿Lo quieres ver o no lo quieres ver? Pues no, mejor la gente. No, mira, ya trae cientos de carreras. Ok. Cinturón de 5 puntos y su jaula antivuelco también, por si llega a suceder un accidente, ajá, que no se aplaste. Que no se aplaste, exactamente. Es esto, no, pues sí, güey, la verdad. No, Eric, tampoco no soy tan pendejo. Sí sé, güey. Tampoco, mira, güey. Esto es la llanta, güey. Ese es el rim. Y la neta, pues tiene que ir. Los dos van juntitos porque no puede correr el carro. Ah, sí. No, tampoco. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Se le quitó el motor original. Ajá. Se puso en una bodega. Simón. Se le compró unos 100% de carreras. El bloque es billet 100%. Y, o sea que el motor no lo usan. No habrá manera ahí, tengo un Eclipse varado. No. Ahí está en el taller. O sea que este viene siendo un coche, bueno, es un motor de carreras ya. Sí, 100%. Pero ¿por qué le quitaron el otro motor y no lo modificaron? Porque
el block no aguantaba. El block de original de GTR Valle tiene un cierto límite. Este está metiendo 56 libras de boost. ¿Y cuánto de nitro traes? Trae 75 nomás. 75. De hecho, para inflar los de hecho, justamente yo creo que el nitro ahí se ocupa nada más para la salida, sí, ¿no? Para la salida en mi gusto. Aunque ya quedó, ¿de cuántos litros? El original creo que vienen de 3.8 litros. Son 3.8. Stroker 4.3. Como el motor de la Pathfinder, más o menos quedó. Sí, más o menos, más o menos quedó. Pero bueno, amigos, vean nada más. Qué chulada. 12 inyectores, güey. Este viene, ese es el cash cam, ¿verdad? Este es el cash cam. Es lo que le hace falta al Shelby mío, güey, porque tira aceite cuando le piso. Hoy tienes mala suerte, el Camaro estaba igual, güey. Ah, ¿te acuerdas? Sí, que tú me dijiste que me faltaba el cash cam, sí, es cierto. Todo de carreras, así que ahorita pues vamos a correrlo, mi jefe es el que le va a dar. Ahorita vamos a ver 1800 al piso. Fíjate que no, ahorita lo vamos a correr a la mitad del poder. Ah, a ver. 8 mapas, lo vamos a correr en el 4. 8, ok. Va a tener como unos 900. 900 caballos, pero con eso ya te afloja, sí, la mollera. Pues, con, sí, eso ya. Ya, con eso ya. Y que, a ver, vamos a ver. Ayer calamos aquel que trae 1300 caballos, mi papá iba en la carretera. Ajá. Y ya con él, o sea, si ese te saca unos sustones. ¿Mil? A ver si más al rato. Este trae. Oye, estaría chingón, ¿eh? Que me subieran. Pero igual no voy a grabar, güey. Cierto. Este también lo traen ustedes. Sí, este lo voy a correr yo. ¿A ese tú? Este lo voy a correr yo en exótico. Ah, ok, va, este va. Este trae un paquete más bajito, 1300. ¿No? 1300, pues con eso. Pero trae 200. 200 de nitro, ahí se compensa. O sea que estos yo creo que ya vamos a ver unos carrerones, amigos, ahorita más noche. Se van a cuadrar con los Twin Turbo, ¿no? Con los, sí, R8. R8. Ok, no, pues. Yo creo que los más bravos debe ser el R8 amarillo. El amarillo. El negro, anda el negro. Casi, casi esa va a ser la primera. De los más rápidos de aquí, de las. De la, pues no te creas, porque la neta, el jeepito que me enseñaste la otra vez en el taller, ¿ya se lo trajeron ahora sí? ¿Cuál era? El blanco que me dijiste. Este, güey, este que de hecho justamente creo que no lo grabé, güey. Que tú me dijiste, güey, todavía no lo grabes. ¿Te acuerdas? Oye, pero lo voy a comprarle llanta, compa, güey. Muy liso. Trae GTR y la verga, mira. Ah, nomás. También es igual. Es Twin Turbo. Más bravo. ¿Este está más bravo, este? Sí. Sí, este trae más caballos, pero este es más nuevo, este es 2021. Güey, la neta, qué chula. Esta madre se levanta, ¿no? Sí, se levanta. Ahorita lo traigo arrenado, güey, pero si le subo más, se va para arriba. Ok. Pero por eso ya le. A ver, ahorita lo vamos a ver en acción. Primero les voy a enseñar más o menos lo que hay por aquí. Y ahorita a lo mejor lo hacemos segunda parte. O también, o sea, ¿estás grabando, mire? Sí, también. Para, okay, para que vaya y lo vean. Y luego también yo creo que este güey vas a poner GoPro adentro, ¿no? Sí, traigo tomas adentro. Y yo creo que ya más así. Ya le pusimos los Willy Bars para, okay, que no se levante. Estas madres para que no se levante, sí, ¿va? Sí, es. Que se vaya poquito levantado, pero no demasiado. ¿Y acá el mijo se levanta? ¿Cuál? ¿El que te Cualitas. Ah, la neta. Nomás levanta seguro, ¿no? Levanta de los de burro y quiere un pique con un Shelby. ¡Ah! La verga, no, No, güey, salen duro, salen recio. Pero arriba más a pasar. El mío patina, sí, güey. No. Como el de Mario Bros, así. No, sí estira bien duro arriba, güey. La neta, sí estira chingón. ¿A ver si no armamos algo de compas? No, pues de hecho sí. Y apostamos algo. Arre. Una vestita de vieja. Y dale con lo mismo. Simón, todo el mundo me va a decir, siempre apostando a Juanquito, sí, y me gusta. Sí. A mí es un beneficio, pero para eso él no. Eso ya es gusto. Bueno, miren, amigos, vamos a grabar aquí esta parte de la pista que es el final, para que vean más o menos la velocidad en la que están pasando los coches ahorita. Aquí justamente, donde está la raya roja, está la meta. Allá están los carros. Creo que justamente nos tocó el R8 Twin Turbo, el amarillo, ¿eh? Va a pasar. Hecho, madre, es un octavo de milla. Es un octavo, no es un cuarto. Vamos a ver. ¿A quién le van? Es categoría exóticos, me imagino. Faulió el R8 Ro, pero para que vean cómo pasa. ¿Tú crees que le apagó el aire o el vato del R8 para que corriera más? Creo que no. Con aire haber corrido el vato porque se vio ligerito. Va, y inflaron. A la verga, como faulió el de la izquierda. ¡A la verga! ¡Ah! R8 Twin Turbo contra otro Audi por ahí, a ver, R8 de aquel lado y TTRS del otro lado. Apuestitas ahorita que están comiendo, haciendo algo, apuéstenle al vato enseguida a tu mamá, a tu papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡A la verga, güey! No.
Ah, la verga, güey. A la verga, güey. Pero todo bien, el gato. A la verga, estoy temblando, güey. Como los gatos, güey. No mames. Lo bueno que está bien el chavalo. El chavalo es el de casco que está ahí, pero igual lo tienen que checar, ¿no? Creo que es uno de un R8, los de GT Tuning. No mames. Mi carnal corrió como 7 metros. Güey, ese es el video. Ese es el video que está grabando mi carnal. Vean esto. Watchen, watchen. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Chiculo. No, güey, yo la neta, güey, yo la neta pensé, se los juro. Yo cuando me quité, o sea, tenía el alambre de púas. Me valió ver, o sea, no me raspó, güey. Yo pensé que iba a brincar el murito de piedra, güey. Vean la toma de este güey. Vean, este güey si no se quitó, ese es el macho. Miren. Miren. Miren, miren, miren. Vean este, vean este. Me quité porque pensé que me iba a pegar en el pecho, dijo. Gracias a Dios, no pasó nada. El piloto está bien. Lo bueno, las cosas materiales, pues así es esto, amigos. Cuando tú metes tu coche, estás expuesto a esta clase de cosas. En cuanto tú entras al arrancadero, ya eres responsable de todo. Pues entonces, pero gracias a Dios está bien. Pues afortunadamente esos coches son muy seguros. Entonces, pues bueno, seguimos con el evento. ¿Qué pasó, Juanito? Te estoy marcando, güey. Marque, 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 nada, güey. Pues andaba con mi compa, güey, que chocó, pues. Neta, güey, a mí el carro no me pega en el pecho, el carro. ¿Pegó donde estaba yo? ¿Está bien tu compa? Es que fue un vergatanazo. Sí, está bien. ¿Sí, no le pasó nada? ¿No te impresionaste por la toma? Y vea que veo como que no te valió no, verga. No, pues, porque te cuando pegó verga. El vergazo, yo salí corriendo. O sea, todos salimos corriendo para verlo. No creo que más ligero como este, güey. No creo, porque vea. Ese es en realidad el mío, ¿no? El del Mario, güey. Ese es el mío, ¿no? No creo que hayas corrido como él, mira. Mira, mira. Mira. Mira, 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 güey, mira. Ya me llegaba para Hermosillo, güey. Mira. Guacha, guacha. Vete a la verga, güey. Unos 10, 15 metros. ¿Así corriste tú, güey, o un poquito más lento? Un poquito más, porque de aquí salimos para allá, güey. Y luego, pues, con los tenis te pegas el chicle y, pues, ya no patinas, pues, y agarras más agarre. Te quería agarrar imprevisto, así como andas. ¿Te fumaste un gallo o qué? No es cierto, qué mentiroso. No, pendejo, puto sol, güey. ¿Por qué tienes el ojo rojo, verga? Pendejo, pues, estoy asoleado, güey, todo el puto día. Eres la persona que, yo creo que 7 personas, 3 me han dicho lo mismo. David, un saludo que quieras mandar a alguien. No, todo bien. ¿Qué pedo con la Catarina? Oye, ¿qué pedo con la Catarina? ¿Para cuándo? Dice que le estás haciendo 6x6 como la G. ¿Cómo es el pedo ahí? Explica. Pues si la Catarina ya se vendió, pendejo. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Bueno, estás atrasado. Está bien, pues. Vale. Pinche video de 2020, ¿eh? Ya lo quiere sacar el 24. Y el R8, de esta parte está bien. Está entero esta parte. Vamos a verlo del otro lado, parte trasera. Vamos a verlo aquí, la parte donde impactó. Quizá la parte donde impactó. Vean la llanta cómo está, amigos. Parte. Vamos a ver. Pero vean nada más qué bonito Porschecito, ¿eh? Qué bonito. Esta madre sí es una joyita, no mamadas, ¿eh? Güey, las condiciones es de garage esta madre, ¿no? No, esta madre es exhibición. Como la Silverado, güey, la mía, de garage. ¿Sabes qué se me fueron esas manijas como un Volkswagen? Velas, ve las manijas. De bocho, ¿ah? ¿Eh? El camarito este. ¡Ay, ay! ¡Ah! A ver, guerra, más aquí tenemos al morenito. No, carnal. Compita. Chupando como siempre. Así nomás, salucita, sí, pasarla a gusto, ¿no, compa? Aquí está otro compita también, que le menea los turbos, dice el viejo, ¿no? ¿Qué show? ¿Cómo anda, compa? Vivo, sobrio y no me acabaron el bote. Eso es bueno, eso es bueno. Importante. Hace mucho que no había Morenito. Normalmente siempre va y me dice, güey, soy la charola. Sí. De hecho, a veces siempre, nunca estoy. Siempre que voy a la charola le digo, Juan, estoy en la charola 5 minutos. Me dice, oye, güey, me acabo de ir. O no estoy, güey. O ando aquí. Y como ya soy empresario, el cabrón, y la neta, se pasa que en Morelia, que hay charolas aquí. Ah, Amalaya, compa, soy empresario. Pero qué bueno, compa. Claro, nada, amigo, me dio un chingo gusto verte. Y aquí andamos. Vean nada más el camarón este, amigos. Como el que teníamos, el Z28. Qué recuerdos, ¿eh? Vamos a ver aquí el motorón para que vean lo que trae esta madre. Estoy viendo que... ¿Es aspirado natural? ¡Ah! Ya le vi esta madre. ¿Quién lo corre? ¿Tú eres el que lo corre, compa? ¿Y qué tal? ¿Cómo se mueve? Ah, se
se ve rico. Y la neta, sí, sí se pega o sí medio... más o menos. Ahí había un carro, güey. ¿Cuál es tu tiempo más o menos en... lo máximo que ha corrido es 9.8. ¿9.8? Verga, güey, con 85, no, es un pinche tiempazo. Yo tenía un Z28, güey, con arbolito callejero y la chingada y con un chotito de nitro. Muy buenos carros, la neta, sí. Muy buenos carros, muy muy bonito, güey. Sí. ¿Es Twin Turbo o Twin Turbo nomás? No, es Big Turbo nada. ¿Le puedes acelerar un poquito para escuchar? Dale. Se me acaba de vencer la póliza del seguro mía, güey. ¿Sí me puedo subir o qué? A ver, ay, no mames. Bueno, ya como traen jaula, ya vale verga. Te mandaron por el agua, güey, no fuiste, ¿no? ¿Qué categoría corre este, güey? Llanta chica. A ver. Una prueba porque la acabamos de cambiar el turbo. Ah, ¿ahorita se lo cambiaron? ¿Pero por qué se lo cambiaron? Porque el tubo de escape traía un downpipe que se estaba deshaciendo. ¿Qué dicen? Que no, okay. Quema. Y madrió el turbo. A ver. Ah, cabrón. ¿Y esa madre qué? ¿Es el metanol o qué? Este es para el line load, el bloqueador de llantas. Ah. ¿Cuánto infla, güey? Infla 13 libras, ahora sí agárrate. A ver, ¿lo corres a la calle este también? Sí, también. ¿Es callejero? Sí, también es de callejero. Ay, no, pero no le vas a picar el nitro, ¿verga? No, Transray. Ah, bueno. Me tumbaste el diente, verga, güey. A la verga, güey. Y eso que se va. No se pega nada. Otro quieto, ahí lo vas a dar rodadito, va. A ver, aquí, de rol. La verga, güey. Es una locura esta madre, güey. Y sin picarle el nitro, compa. ¿Cuánto traes de nitro? Trae 100 nada más de nitro. 100 de nitro, pues, ¿para qué quieres más, no? Otro no le estabas picando, esta es la pantalla de nitro, mira. ¿Y ahí prende? Ey, está apagado. Simón, no, pero apágalo, no hay pedo. No, déjame bajo la verga. Me voy a ser diabético, güey. No, güey, jala pasado de verga, güey, la neta. Ahí está. Qué buena nave, compa, felicidades. Bueno, amigos, para que vean, no nada más traen el camarito, traen estas bestias que mañana la vamos a ver correr también. Probablemente a lo mejor y sea segunda parte, compa, porque... Segunda parte, porque la neta no lo va a alcanzar en una parte. No, pero que vean. ¡Ah, cabrón! ¿Y esta madre por qué el cofre está así, güey? O sea, que esa es la toma del aire. Full custom. ¡Ah, la verga, güey! Vean esa madre, amigos. Vean el que esa madre full custom. ¡Qué chingón, eh! ¡Qué chingón! Aquí por este lado tenemos el Challenger 392. ¿Qué trae este, güey? Trae nitro, trae turbo y tanta mamada. Esa madre está duro, güey. Anda duro también. Esa es... ¡Ah, la verga! Mi mero mole, mala tercera, güey. No, güey, ya cuando ve la palanquita. A ver, vamos a ver. ¡Ay, cabrón! ¡Chingada madre, güey! No trae el nitro porque pues ahorita no lo ocupamos. ¿Cuánto trae de nitro? Trae 100. ¿Cuál es su tiempo de este? Ya corrió 10.5. ¿10.5? Corrió sin mollera, viejo, te bajaste, ¿no? Sí. A la verga. ¿Y este cómo anda? ¿Este es un 6.0 o 6.2? Es un V8. ¿Es 6.0? 6.2 es, ¿verdad? ¿Cuál es el carro más rápido que trae el más pitudo ahorita? Ahorita... Se están dando entre el Camaro rojo. ¿Ese que trae? Es este Procharger. ¿Y? Entre el Camaro negro, el Duende Verde, el Monte Carlo. No, pues todos, a la verga, ¿cómo sí, lo que traes? No, pues, el Terminator también. No, pues todos. Ya nomás. Pero, vamos a ver la pinche máquina, a ver. Puros de nueves. A la verga. Inga su madre. ¿Qué tal tú, Waldo? ¿Y ya viste lo que tuvieron que hacer? Darle toda la vuelta. ¿Por qué? No sé. Es que la bahía de estas madres es muy corta, güey. Ajá. O sea, es muy... Tiene muy poco espacio. ¿De hacer la curva así no? No. No me imagino cómo ha de recibir... O sea, el 392 es muy buen motor, güey. El Stage 6, güey. Güey, y que le entre libras al 392, no me imagino cómo ha de empujar esa madre. No, mames. Esa de madre, hecho, wey. Me preocupa que se agarre, güey. Esas madres no se pescan, güey. ¿De por qué no se pescan? Yo no. Blanco, güey. ¿Y no? No se pescaba, güey. Muy buenos carros. Vamos a presenciar una carrera de racer, amigos. La verdad que eso es algo interesante. Nunca me ha tocado ver un racer aquí en una pista de cuarto de milla. Allá de aquel lado está el otro racer. Ahí va a quemar la llantita. Vamos a ver qué hace. Allá está el otro.
no alcanzo a grabar el otro. Vamos a ver cómo la salida de un racer. Más los amantes de los Golf R contra Golf R, ya está el otro de aquel lado. Contrincante de la jachita, nada más un Cupra al Civic. Yo le voy al Civic, la neta. Vean el clúster, amigos. Vamos a ver cómo se pone el clúster al momento de que empiece a cortar. Y seré muy chingón ver eso. Amantes de los bochitos, dicen que es uno de los bochos más rápidos de México. ¡Ay, ay, ay! ¡Ala! No le cabe el pinche motor, vean. No le cabe el motor. Ahí lo está alineando su compa. Ahí está lo que es, mire. Ahí está el carburador. Ahí está la bluff del turbo. Trae un turbón encabronado. Vamos a ver cómo sale. Ay, 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 este también trae, ¿eh? Este también trae. Uno punto. A ver cómo jala así. Contra Cupra. RC3 armado en ADM Motors. Vamos a conocer al piloto que yo lo conozco, el pilotito este. Mucha suerte, mi compa. Ya ponlo listo, loco. Mucha suerte. Vamos a ver, hagan las apuestitas ahorita. Está muy bueno, está buena la carrera esta, ¿eh? Que choqué. Vamos a ver cómo corre este Mustang, que la neta, como lo escuché, ay, se escucha recio. Pinche supersón que trae esa madre. Mira, hijo de su chingada madre. Las linionas de nitro, la figura que va a volar esta madre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, nomás la purgona del nitro, amigos. Vean cómo se pone el lado ahí. Vean cómo. Eso es hielo. Se va a ver como si fuera cámara rápida, pero no fue cámara rápida. Amigos, aquí viene mi compa Cobian, el Corvette, que le dije que si ganaba le iba a poner en la portada del video, a ver si es cierto. ¿Me cuidas las piezas que te presté del Corvette, porfa? Me la regresas, porfa. Todo me lo regresas. Motor y todo. Lo que pasa es que ya le compré las piezas, pero se lo presté a este vato para que corriera. ¿Cómo te sientes, güey, en esos momentos, güey? ¿No te sientes como nervioso? ¿Tú qué le dirías como una persona que va a correr por primera vez, güey? ¿Qué sientes en este momento antes de arrancar? No, bueno, si fuera de primera vez, sí está muy cabrón, güey. Ajá. Porque pues si sientes un chingo de nervios y uno ya está acostumbrado, pues. Sí, exactamente. Pero así. ¿Te suda la mano? Pues, a ver.
A ver. Mucha suerte. Si ganas, te voy a poner la portada. Como dice la rep furioso, si ganas, todo esto. No, al pito, güey. Marica. Muy marica. Suerte, güey. ¿Qué onda? ¿Va a hacer el video? ¿Cuánto nitro traes? 400. 400. ¿Pero por qué no le pones los 500 de una vez? 400 de nitro. Y que fuera dinero, güey. Y se lo sacas de vergazo al principio. No, de, sí, de es progresivo, güey. ¿Te van metiendo de 100 en 100 o qué? No, lo hace una rampa, güey. Ah, ok. Solo hace la rampa, güey. ¿Solo? Verga. Ya sabes, ¿eh? Ay, qué bonito Corvette, amigos. Lo tienen poco que lo armaron ese coche, ¿eh? Lo hermano nos das para correr. Ahí te encargo la salpicadera que me hace falta y el faro y todo, pero pues vamos a verlo, vamos a hablar, a ver si me vende el frente. Se vio muy rápido. Muy rápido, neta, le soltó. Soltó. Yo le dije, apágale el aire, güey, para que jale más. No se lo apagó el verga. No le apagó el aire, yo le dije. Y bueno, amigos, vamos a ver en vivo al Camaro en el que me subí ahorita, que me vieron. Lo vamos a ver aquí en la pista, a ver cómo se ve aquí, bien pegadito, sacando todo el fuá. Ay, ay, ay. Va a correr cuarto de milla, compas. Este sí va a agarrar viada machín, ¿eh? ¡A la verga, güey! No mames, güey. No, güey. La verga, güey. Es una mamada, güey. Es una mamada. No, güey. Bueno, amigos, les vengo a presentar el famosísimo Satán. Por cierto, ahí está Joaquín, JMS Racing. Vamos a ver. Uno de los Mustang Fox más rápidos de México. O yo creo que es el más rápido de México, no sé. No cualquiera puede manejar un... de mis amigos, los buenos racing, lo va a correr el papá. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué trae. Este no ocupa calentar llanta porque pues tracción 4, pero yo creo que sí. No, sí va a calentar. No sé en qué mapa lo van a correr. Recuerden que son como 4 mapas. Lo van a correr como con 900 caballos, yo creo. Le vamos a preguntar a Eric. ¿Con cuántos caballos lo van a correr? Más o menos. Con 1100 caballos. Verga. Va a ser muy chingón, Creo que sentí como una fallita, pero no sé. Le vamos a preguntar aquí a Eric. ¿Cómo viste? Yo siento como que falló. Sí, le faltó poquito en el arranque. Ajá. Y arriba también falló poquito. Le acabamos de cambiar el combustible, güey. Okay. Lo están reprogramando apenas. O sea, es la primer pasada en la pista. Okay. De aquí ahorita le voy a mandar al gabacho toda la información y lo va a mejorar. Para mañana va a andar más bravo. Pues mañana lo vemos, creo que sí. ¿Vas a venir? No, ¿cómo no, viejo? Aquí me voy a quedar. Eso. Mañana vemos qué pedo. Vean la coloradito y el Chucky que traen ahí amarradito. Esperemos que no se vaya a volar el Chucky, ¿eh? Nada más trae el diablo adentro esta madre, ¿eh? Esta madre va a remangar pelo. Eso es todo, amigos.